armonizo con el fin de evolucionar. Modelando la sincronía. Sello la matriz de la navegación. Con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder del nacimiento. 16 de noviembre del 2017. Tenemos el día de la Tierra Galáctica. Wasak Kaban. El Kin 177. Armonizamos para ser leales a nuestro camino, para amar incondicionalmente, prestando atención a las señales que se nos brindan, conectándonos con la naturaleza, evolucionando. Cuando evolucionamos, todo evoluciona. La Tierra, Kaban, es el sello solar número 17 de los 20 sellos solares mayas. La Tierra, Kaban, nos invita a pasar tiempo en la naturaleza, conectarnos con ella. La Tierra es nuestra madre. Cuando nos conectamos con la naturaleza, caminamos descalzo en la tierra, en el pasto, abrazamos un árbol. Sanamos. Cuando sanamos, sana la madre tierra. La tierra nos invita a prestar atención a las señales. Esas aparentes casualidades, esa llamada telefónica de alguien que pensabas, un encuentro con alguien que no habías visto en mucho tiempo, son sincronicidades, las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Las señales son información que nos ayuda a tomar mejores decisiones, a fluir. No escuchar lo que la gente dice, ver lo que la gente hace. Cuando vemos lo que la gente hace, realmente nos brinda muchas señales de cómo son realmente. La mayoría decimos una cosa y hacemos otra. La tierra nos recuerda que estamos aquí para evolucionar, alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en esta experiencia, en este reino terrenal. El tono 8 es el tono galáctico, la barra y los tres puntos. El tono 8 armonizamos para alcanzar el propósito de la onda encantada del perro, y lo hacemos a través de la energía de la tierra. El tono 8 nos invita a ser íntegros, vivir con integridad. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. No hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Lo hacemos porque suena, lo decimos porque suena bonito. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo que sentimos correcto cuando nadie está viendo. Armonizar, mantener la paz y armonía. Es muy importante que nada ni nadie perturbe nuestra paz y armonía. Nos guía la energía del dragón, Imish, el sello solar número 1. El dragón es el inicio, el nacimiento,
nos invita a mezclarnos con las energías de la Madre Tierra, a confiar. La mayoría de las personas nos preocupamos constantemente. Nos vamos al futuro y cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer esto, etc. En vez de preocuparnos, ocuparnos. Cuando caminamos nuestro camino con un corazón abierto, nada nos falta. El universo es como una madre amorosa despierta. Siempre nutre a sus hijos y les da lo que más les ayuda, quizá no lo que más quiere. Confiar no significa irme a dormir y esperar que las cosas lleguen. Es caminar el camino, todo va a llegar, no nos preocupemos. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacía estás, qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Continuando, la onda encantada del perro y muchas sincronicidades que se están dando. Gratitud infinita a las personas que han apoyado para la rehabilitación del perrito. Lo están operando en estos momentos ya. Obviamente no se juntó todo el dinero, pero gracias a María y a la veterinaria que tienen gran corazón, se va a hacer y le tienen que poner un clavo de un material pues más especial y bueno, si pueden apoyarse, los agradezco. $1 compartiendo, apoyando. Mándenle un mensaje a María Adela, está allá en Buenos Aires, Argentina. El perro nos recuerda ser leales a nuestro camino. Cada vez los compañeros, nuestra verdadera familia se está juntando. Y es a través de herramientas del internet, el Facebook, el YouTube, que podemos compartir información que nos resuena. Evitar crear relaciones codependientes. La mayoría de las personas que está en una relación no está porque realmente ama estar. Quizá lo estuvo en un tiempo. La mayoría está por miedo a estar solos. Nos han hecho ver que el estar solo es algo muy desagradable. Pobre de mí, nadie me quiere. La soledad no es estar solo, es estar vacío. Si no estás bien contigo y cuando pasas solo te sientes así como ansioso, ansiosa, andas hablándole a personas que no les habías hablado en mucho y buscas como estar con alguien, te recomiendo que lo trabajes. Al principio cuesta, pero cuando estás bien contigo, comienzas a hacer cosas que amas y todo. Tú eres tu mejor amigo, yo amo estar solo. También me gusta compartir, pero cuando estoy solo soy muy libre, puedo hacer lo que quiera. Comer lo que quiera, ir a donde quiera, etc. Sé tu mejor amigo, tu mejor amiga. Quiérete. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, o te interesaría un curso de este calendario maya Solkin en video y PDF, MP3 y PowerPoint, visita factormaya.com. Sincronízate. Gratitud infinita por su atención, luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. In la Kesh Kamanik Palam, al servicio planetario. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emajo.